Los primeros años, José Alberto, no sé, no oía más que hablar de Palacio de Hierro y hablar de publicidad y hablar de esto. Y con el tiempo, pues, se fue entusiasmando. Se fue a estudiar a Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles, en la universidad, y comenzó a trabajar en la agencia como un empleado de ayudante de uno de los directores que tenía ahí en la agencia. Se comenzó a invertir en un taller de dibujo. Se empezó a convertir en una agencia. Y entonces trató a José Alberto como un aprendiz, pero muy bien, con mucho entusiasmo. Y poco a poco se fue desarrollando hasta comenzar a participar en el servicio a los diferentes clientes y enterarse más de lo que era la publicidad y entusiasmarse más y más, hasta que terminó de presidente de la agencia. Un gran orgullo de seguir trabajando para el Palacio de Hierro, ¿no? Yo pues sigo viendo las cosas, aunque no me hacen caso muchas veces, y llego regañando gente. Machoco es una cuenta que tenemos hace 30 o 40 años, que empezó, fue una de nuestras primeras cuentas, ya siendo la agencia de publicidad, porque Machoco empezamos con carteleras exclusivamente. Y sigue siendo muy importante en carteleras y es una cuenta extraordinaria, pero pues sigue siendo muy independiente, porque José Alberto la que ha desarrollado la agencia. Claro que con alguna supervisión y alguna colaboración de TVW, ¿no? Que es una agencia muy importante mundial, es una agencia mundial que tiene 100 y pico agencias en el mundo.